¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Fabrice Bayan. Él es profesor e investigador del Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos y de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica y del Centro Internacional de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo de Francia. Bienvenido, Fabriz. Muchas gracias. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Está muy bien. Vamos a hablar de un tema eh, eh, fascinante que en alguna oportunidad habíamos que compartido en el pasado con Luis Poveda sobre frutas, sabores y salud. Y vamos a ver el, el cómo, cómo vamos a conectar este programa con el de Luis Poveda más adelante. Debo, debo preguntarle, Fabriz, ¿qué es un fruto? ¿Cómo le podemos definir a, a nuestros televidentes qué es un fruto? Bueno, lo más sencillo, el fruto es un ovario fecundado, es decir, de la planta, el ovario fecundado. Entonces, todas las frutas deben tener la semilla. La semilla es la, la parte más preciada del árbol, es su, su futuro, entonces, es, eh, todo fruto debe contener esa, esa semilla. Entonces, vamos a tener el tomate, es un fruto, entonces vamos a hablar ahí de tal vez una, un, un, una hortaliza fruto. Y vamos a tener los frutos dulces, que todos, bueno, que que todos llamamos frutos. Pero sí, sí, por ejemplo, la chila dulce es un fruto. El aguacate. El aguacate, obviamente, es un fruto. Porque tiene la semilla. Todo lo que tiene semilla. La papa no es un fruto, la zanahoria no es un fruto. Pero todo lo demás que tiene la semilla es un fruto. Porque la, 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 la definición botánica es un, el ovario fecundado. Eso, eso es interesante porque me consta y lo he eh, eh, oído que la gente piensa que el aguacate es una verdura, por ejemplo, y el, lo, lo mismo con el tomate. Sí, bueno, la gente confunde el hecho de que eh, el fruto no es dulce, entonces dice es una verdura, pero no, es, es, normalmente es un fruto desde el punto de vista botánico. Después hay el lenguaje común que hace la diferencia entre un fruto dulce y una fruta que no es dulce y que le ha, llaman verdura. Hablemos un poquito, Fabriz, de, de la estructura de, de, de un fruto como tal y los papeles que, que cumple cada una de las, de las capas, o no sé cómo llamarle, Exacto. de un fruto. Sí, entonces yo decía efectivamente que el, el fruto es lo que eh, el árbol eh, regala al, al que lo va a diseminar, como, como me gusta a veces emplear ese ejemplo de los indígenas de, de Costa Rica que piden permiso para arrancar algo de la naturaleza, pero el, para el único, eh, don, el único momento donde no tienen que pedir permiso es cuando arrancar, arrancar un, fruto. un fruto, porque el fruto lo regala el árbol. Pero entonces el fruto va a tener, precisamente para, como él preserva el capital genético del árbol, va a tener entonces una capa protectora que es la piel. Muchas veces la piel tiene muchos compuestos. La, cáscara la, o la casca, cáscara. la cáscara, claro. la piel o lo que sea, que es diferente de lo que llamamos adentro la carne o más científicamente el mesocarpio. Correct. Entonces la piel tiene como objetivo proteger el fruto durante el crecimiento porque después de la fecundación el ovario va a crecer. ¿verdad? La semilla va a madurar y esa piel, por ejemplo, eh, va a ser muy... Si usted coge un fruto, va a ser muy amargo, eh, va a tener muchos compuestos antioxidantes para proteger la incidencia solar, para proteger de los insectos, de los hongos, etc. Y además va a ser verde, por eso el fruto siempre es verde, como el follaje, para que uno... Lo, que no, lo, no veamos ese fruto, porque de momento no está listo para cogerlo. ¿verdad? A medida que va uh, madurando el fruto, entonces... Ahí sí, cuando ya el fruto es maduro, es decir, la semilla está lista, entonces el árbol, como quiere llamar la atención, coja ese fruto. Entonces la piel va a coger diferentes colores que llaman la atención de los animales, de los aves, para ir a coger ese fruto porque ya está maduro. Entonces la piel va a tener muchos compuestos antioxidantes, etcétera, que sirvieron esos compuestos antioxidantes para repeler insectos, hongos, etcétera. Pero también vamos a tener la carne que rodea la semilla, es como el premio para que nosotros comamos esa carne y diseminar esa semilla lejos del árbol. Entonces también esa carne tiene que ser gustosa, ¿verdad? Porque, en fin... Los árboles o las especies de árboles que llegaron hasta nosotros es porque lograron ellos convencer a un diseminador o a un animal o a, un, o a los hombres de comer ese fruto y e ir a tirar la semilla a otra parte. ¿verdad? Entonces, eso es lo, lo interesante que. Antes de preguntarle sobre sí. evolución eh, eh, relacionada con frutos, por la, por la definición que usted nos dio de fruto, tengo que preguntarle por el banano, porque sí. en el banano no vemos una semilla sí. clásica. Sí, es. Es un fruto, la semilla es muy diminuta, pero hay una semilla. Eh, es muy pequeña. A veces no vemos la semilla. Es como, por ejemplo, la fresa. La fresa es, una, es un fruto, pero la semilla es muy pequeña. Lo que queda en el fondo cuando hacemos la, la licuadora, queda en el fondo ahí unos granitos, es la semilla. Es que está encima. Eh, los frutos tienen diferentes formas. Correcto. Pero así, eh. Ahora sí, hablemos de un ancestro frugívoro. ¿Tuvimos un ancestro propiamente eh, especialista en frutas? Exactamente. Sabemos, eh, por una sencilla, bueno, hay varias razones, pero hay una razón que es muy contundente, es el hecho de que nosotros somos dependientes de eh, la, la comida para conseguir vitamina C. Ustedes saben, no sinteticemos, no sinteticemos. Vitamina C, que fue un problema muy grande. Cuando, por ejemplo, los marinos españoles descubrieron en América, el problema era muchos morían de escorbuto, que es cuando uno no come deficiencia no, de en de vitamina C. Solamente los mamíferos superiores, monos superiores y hombres, nosotros, somos, no sintetizamos vitamina C. La cabra, la vaca, todos los otros animales sintetizan vitamina C, no necesitan esto Necesito comerlo, ingerirla. ingerirlo. Entonces sabemos que más o menos hace 5 millones de años nuestros ancestros perdieron esa capacidad de conseguir, de, de sintetizar vitamina C. Y si la perdieron, es decir, que la tenían en abundancia de la naturaleza. Como que el cuerpo dijo, bueno, eh, hay tanto vitamina C en la dieta que ya no necesitamos producir y esa energía se va a desviar para producir otra cosa que probablemente también ayuda a nuestra conciencia. Entonces, hace 5 millones de años más o menos perdimos la capacidad de sintetizar vitamina C, lo que hace decir a los investigadores que hace 5 millones de años nuestros ancestros eran exclusivamente frugívoros. Entonces, ya después nosotros eso implicó que al ser dependiente, es decir, por la vitamina C, nos volvimos dependientes de comer frutas. Entonces pudimos variar y ser omnívoros, pero siempre la fruta tiene que ser parte de, nuestro, de nuestra de dieta. De, de nuestra dieta. Exactamente. Eso, eso, eso es importante. Exactamente. También otros dicen que efectivamente durante antes de esos cinco millones de años, eh, todo nuestro ojo, por ejemplo, se formó, etcétera. El hecho de que podamos percibir todos los colores, precisamente del de los frutos, de frutos violetas, hasta toda la gama de colores que nosotros percibimos, hay un fruto ahí. Y entonces hay un fruto que tiene ese mismo color. Excelente. Entonces también todo eso hace que seguramente nuestra evolución fue hecha para, para poder observar esos frutos y poder, eh, porque es nuestra comida. Lo mismo eh, seguramente el olor, atraer a través del olor, el sabor. Interesantísimo. Uh -huh. Permítanme hacer una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Fabrice Bayán sobre frutas, sabores y salud. Bien, indicó usted, eh, Fabrice, en el cemento anterior de que tuvimos un ancestro frugívoro, es decir, que realmente dependía del consumo de, de, de frutas, pero yo tengo la percepción que en la época moderna cada vez consumimos menos frutos. No, no tengo ninguna, ningún dato para, para discutirle con usted, pero. ¿Hay evidencia de que esto sea realmente cierto? De otra manera es cierto porque uh, solamente vemos 30, 40 años atrás consumían nuestros uh, antepasados, consumían mucho más frutos. Y aquí en Costa Rica tengo, bueno, como es un tema que me interesa mucho, hablo con personas de cierta edad y todos me dicen que iban al camino a la escuela y había un árbol y se comían muchas frutas. Eso ya no existe. Es decir, los niños de hoy comen menos frutas. Eso es cierto. Eso es muy interesante y lo quería destacar. ¿Qué, qué, qué ocurre? digamos En el caso particular, yo insistí mucho con mis hijas de que consumieran mucha fruta desde, desde pequeñas y, y muy preocupado por, por, por la ausencia. Casualmente consume frutas otros padres de familia me dicen que el mismo fenómeno se, se, se está viviendo. Hay algo que está sustituyendo, otros tipos de azúcares artificiales que está sustituyendo estas estas frutas o qué sabemos al respecto. No, no sabría decir si hay algo. Bueno, hay un fenómeno que un momento dado muchos eh, padres de familia no quisieron introducir en la edad muy temprana eh, frutas, por ejemplo, en, en un recién nacido eh, frutas por cuestiones. Hace unos años uno creía que iba a haber problemas de alergia, de alergias, ¿verdad? Puede ser esto, pero ahora sale inclusive hace poco vi un, una investigación que dice que todo lo contrario, más bien hay que introducir los alimentos y las frutas muy temprano para evitar alergias. Exacto. Exacto. Eh, yo pienso que tam, eh, el hecho de que um, eh, es, es la, la, los, yo pienso que en los primeros años de edad de una persona hay que introducir muchos alimentos variados y que de pronto eh, hay unos padres tal vez que no no, introducir, no introdujeron esos eh, sabores y entonces ya los, los, los niños lo rechazan después. es muy difícil introducir un sabor nuevo a cuatro o cinco años. De un, a, un, a un niño que tiene 4 o 5 años que no lo ha probado antes, porque ya es extraño y, y rechaza lo extraño. Entonces, más bien hay que introducir todo tipo de alimentos cuando ya el niño no, no distingue o no tiene prejuicios. Es correcto. ¿Qué tan importante es el fresquito natural junto a nuestras comidas? Es esencial. Aquí, sobre todo en la dieta, digamos, costaricense, diría yo, en la dieta de la zona tropical, en casi todos los países de la zona se come mucho arroz blanco y es muy poco rico en esos compuestos digamos funcionales que llamamos nosotros que son familias de, de uh, digamos carotenoides y eh, compuestos fenólicos eh, el arroz blanco no contiene felizmente contiene un poco el frijol entonces la mezcla de arroz y frijol está está muy bien pero aparte de esto ustedes no comen como en otros países muchas vegetales eh, cocidos etcétera entonces eh, para el, un plato típico de la dieta costarricense, el fresco es esencial. Es, apor, va a aportar eh, el equivalente a una fruta, digamos. ¿Sustituye esos fresquitos que nos venden ahora ese fresco natural? Infelizmente... ¿Cont ¿Contiene verdaderamente frutas? Bueno, sí, si, bueno, de Gaseosas no tienen nada. No, obviamente. Sí, obviamente. Claro. El, el problema es que efectivamente hay frutas en el mercado, jugos frescos que son muy diluidos, eh, donde hay muy poca fruta, mucho azúcar, que eso es también un problema. Muchas veces yo considero que los jugos aquí y cuando uno los compra son muy dulces, pero lo dulce es muchas veces para enmascarar precisamente la falta, de, porque están diluido, la falta de sabor. ¿verdad? Entonces es un problema. Muchas veces también los cubos que vamos a encontrar son eh, recalentados o pasteurizados. Muchas veces han perdido color, han perdido esos compuestos y entonces la gente añade colorantes, añade otras cosas. Entonces al fin y al cabo lo que queda es poco. Entonces un fresco natural es insustituible. No, no, no tenemos es lo nada. mejor, hay productos en el mercado que hay que ver, por ejemplo, prensado en frío o, o tratados en frío que hay que privilegiar, es, porque efectivamente antes era así, antes la industria se preocupaba poco por la funcionalidad de sus jugos. Ahora existe algunos productos que eh, con, intent, es decir, han seguido procesos para intentar conservar lo, mes, lo más que se pueda esto. Eh, 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 veo una tendencia en la gran mayoría de las sodas y restaurantes a darnos esos frescos naturales a partir de pulpa. Sí. En, en, en lugar de exprimir eh, o, o, o licuar las frutas eh, respectivas. ¿Qué, qué, ¿Qué tan bueno o malo es ese jugo? Bueno, obviamente hay, hay siempre privilegiar el, la fruta fresca realmente. Eh, también hay que saber que cuando usted exprime el jugo, es decir, destruye la fruta, e incorpora oxígeno, eh, las enzimas actúan ahí y puede, también puede perder su calidad. Entonces, entre más fresco y hacer, es lo mejor, pero obviamente en la vida de hoy es muy difícil hacer esto. Entonces, hay diferentes tipos de pulpa, diferentes tipos de calidad. Hay gente que va a hacer, como les decía, hay tratamientos que se pueden hacer en frío, donde vamos a preservar lo máximo que se pueda, y otros que se despreocupan y calientan, y si, hay, si ya no sale a nada, entonces añaden colores. Eh. Hay diferentes calidades de pulpa, depende. Uno de los de temas, cosas. me ha comentado usted fuera de cámaras, que, que a usted particularmente le interesa mucho, es los frutos olvidados. Sí. Dejamos de consumir muchos frutos que nuestros padres... Incluso abuelos eh, consumían eh, años atrás, 100 años eh, para acá. ¿Por qué? Bueno, eso es. No, ¿Por qué? No sé, habría que preguntarlo, pero, pero yo ¿Están digo. ¿Están extintas esas especies o siempre están ahí y no comemos, no consumimos? Es, el, es muy grave porque se están perdiendo. Hay muchas uh, especies uh, frutales que son para mí extraordinarias. Yo, yo menciono, por ejemplo, el, el olosapo, que me parece una zapotacia una que era muy conocida porque solamente hablando con personas de cierta edad nos dicen: sí, había mucho. Olo, Ahora sapo. Olo sapo. Es una zapotacia eh, que tiene un sabor a leche condensada, con piña, con banana. Algo extraordinario. Es un postre en sí, nada más. Y, y, y ha costado mucho conseguir. Nosotros vamos a esas regiones a intentar conseguir, y solamente una persona de cierta edad nos dice: Sí, existe un árbol allá, pero se va perdiendo. Es, una, es, es muy grave. Eh, mencionaba, el, el, por ejemplo, el jorco, que todo el mundo conoce Vuelta de Jorco, pero se olvidó que, que ahí había jorcos. Jorco es una de las frutas eh, que es anaranjada que es una de las más ricas en el mundo en carotenoides y una especie también especie de carotenoides muy importante para la degeneración macular. si uno podría decirle a, a las personas de cierta edad, consuma ese fruto, pero nadie lo conoce ya solamente unos pocos y se ha perdido. no sé, eh, eso es, un, es propio tal vez de la cultura costarricense que ha ido perdiendo. ya no se come. O sea, a mí me impresiona que, que en, yo conozco costa rica desde hace 30 años. Ya no es la, lo mismo que se come hace 30 años y hoy. Ha o sea, cambiado, alguna, ha, ha cambiado uy, drásticamente no y, y para peor. Eso es lo, eso es lo, lo, lo que más preocupa. Déjenme hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos conversando con el doctor Fabriz Valán. Él es investigador. Y docente de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica y también del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos. Usted me mencionó, Fabrizio, en el cemento anterior el jorco y el olo sapo, dos frutas que debo reconocer yo no conocía particularmente. ¿Dónde las encontramos en este momento en nuestro país? Ay, ese es el problema, es, hay muy pocos. Eh, el jorco, hay unos árboles que están exactamente al frente de la Universidad de La Paz. Por, en, el, en el roble. En el roble, exactamente. Ahí hay tres árboles que cuando está maduros son, se, se tienen que reconocer porque son como unas cerecitas anaranjadas. Es un poquito ácido, pero delicioso ahí en, en fresco. Sí. El oro sapo este es más en Guanacaste, en zonas, no sé, ya, ya cuesta conseguir decir, gente que tienen todavía un árbol en su patio, pero... No existe plantaciones formalmente. ¿Es del tamaño de un zapote, siendo de la misma familia? Es, ¿Es ¿Una es, estructura similar? No, es un poquito más pequeño y no es tan redondo como el zapote. Y es de la cáscara de, la, o la piel es como tipo amarillenta. Es muy. Hay otros, muchos otros frutos. El whiskyol, por eh, eso ejemplo. Eso le voy a preguntar. Hablemos de otros frutos sí, interesantes. el, que, el whiskyol, que que sí es más conocido en la zona de. Eh, de Guanacaste, el whiscoyol, que es una, una, una fruta que es como una uva, inclusive en Nicaragua hacen vino de eso, y el vino es excelente. Huiscoyol. Es huiscoyol o huiscoyol, depende. Eso era una fruta muy importante en los tiempos precolombinos, porque hacían, es, es el equivalente al vino, o sea, se hace un vino. Sí, hay, hay muchas frutas así, hay el zapote negro, que es delicioso. Y que son muy ricos, porque nosotros en ese, un proyecto de, uh, de frutas olvidadas estamos analizando cuál es su contenido nutricional y, y nos estamos. Y yo yo me, me sorprendo de ver esa riqueza. En Guanacaste hay un, un níspero que no existe en el Valle Central. Uh -huh. eh, a mí me llama muchísimo la atención porque es muy conocido, ¿verdad? Y, y, y la gente del Valle Central no tiene idea de que es el níspero. Nosotros tenemos otro níspero, sí. ¿verdad? Que es una, una cerecita más, más pequeñita, ¿verdad? Sí. ¿Se, ha, ¿Se ha hecho algún estudio con respecto a ese níspero? Eh, seguramente. Dentro de ese proyecto hay como 50 frutas olvidadas que hemos uh, analizado. No sabría decirle si está, de pronto sí. No sé. eh, eso casualmente le iba a preguntar. Tenemos... ¿Algún dato que nos digan aproximadamente cuántas frutas comestibles han existido en nuestro país? En, 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 es difícil, es, es, un, es muchas. Porque ahorita tenemos un mercado restringido a 10. Exactamente, se ha ido frutas? reduciendo y hay muchas frutas, por ejemplo, que son originarias de aquí, que son autóctonas de aquí. Nativas. Yo estoy pensando, por ejemplo, el rondalú, en un arándanú que es el que más tiene... Poder antioxidante que está en el páramo ahí por el cerro de la muerte. Eh, son frutas nativas muy interesantes. Eh, seguramente hay muchísimas y ya algunas se han perdido, si ya no existen árboles. Pero hay, uh, hay que hacer un esfuerzo. Por hay rescatar, que hacer un esfuerzo, exactamente. Ese, ese es que procesos. antes había árboles en la ciudad, ahora los árboles frutales se quitaron. Correcto. No hay árboles, hay árboles de sombra, pero uno no, no ve árboles de frutales en la ciudad. Eso es un proyecto que debía darse, porque ya la gente olvida. Correcto. Cuesta de Moras, es decir, quedan solamente los nombres: La Pitahaya, Cuesta de Moras, Vuelta de Jorco, Zapote. En, en Cuesta de Moras no hay una sola mora. Quedan los nombres y ya los árboles desaparecieron. Sí, eh, Hablemos de los frutos y sus propiedades en la prevención de la enfermedad, Fabrizio. Esto me interesa mucho que lo destaquemos. Sí, porque entonces yo quiero sí, aclarar que las frutas, eh, se puede decir muchas cosas, pero muy difícilmente una fruta va a curar la enfermedad. Pero sí las comer frutas regularmente puede prevenir enfermedades lo que llamamos nosotros nutrición preventiva Correct. para equilibrar nosotros entonces ya sabemos que eh, necesitamos las frutas porque nuestra evolución es decir solamente si no comemos frutas es de o se redujo el, la cantidad de frutas desde pocos años es muy poco respecto a los millones de años de nuestra evolución entonces necesitamos frutas y tenemos que consumir regularmente y así prevenimos Enfermedades. No hay que esperar tener las enfermedades para después buscar una alternativa. No es prevenir. Eso es el, el objetivo. En los últimos tiempos eh, se, ha, se ha destacado mucho en las propiedades de la granada, ¿Sí? que, que a algunos le llamamos granadilla, en la prevención del cáncer. ¿Es, eso, eso, hay evidencia científica de que eso sea cierto. Sí, claro, la granada real. Usted habla de la granada, granada real, real. Exacto. Bueno, perfecto. Ahí usted tocó un ejemplo excelente. La granada real en Europa eh, se vende por esas propiedades, pero sepan que la y eso lo hemos estudiado obviamente en la universidad, el mismo compuesto de la granada real que llamamos el agitaninos, está en mayor cantidad en la mora de Costa Rica. Entonces sí, la mora sí. de Costa Rica no hay que comprar esos productos, jugos tan caros. tan caros, sino ya está en la mora y efectivamente ese compuesto es contra cáncer hormonodependientes cáncer de próstata o cáncer de senos sí, va a servir tanto para mujer para pero obviamente yo repito es no va a curar sino es consumirlo por ejemplo un vaso de mora a la semana es mínimo es Esencial, es recomendable, es recomendable y, y Podríamos probablemente. Podríamos estar exportando a nosotros juguetos de mora más bien claro, a, otros, a otros países. Exactamente, entonces. porque como le digo, el, todo lo que se haya dado alrededor de la granada real, que aquí eh, se, se produce muy poco, la mayoría de los productos se no importan no hay, o casi no hay, eh, en realidad está en la mora. El mismo producto, el mismo compuesto. Entonces, así es. Interesantísimo el mensaje. ¿Qué, qué recomendaciones podemos darle a nuestro público? Eh, que para, para obtener mayor provecho de cada uno de los frutos bueno, de que la, consumimos? La primera recomendación, y esa es la que nuestros antepasados decían siempre, es decir, abusamos de todo y no... No, perdón, usamos de todo y no abusamos, no abusamos de, nada. de nada. Es decir, la variedad. Hay que... Yo no podría decir aquí coman mora todos los días, porque algo que se come todos los días puede provocar algo. Hasta el agua mata. Es decir, si uno ve mucha agua, no. Es decir, hay, hay que... Eh, variar, diversificar. comer diversificar, comer una variedad de muchas frutas. Eh, al momento de procesar en la casa, por ejemplo, ustedes utilizan mucho la licuadora. La licuadora es bueno porque favorece la posibilidad de hacer jugos, pero un jugo licuado es muy oxigenado. El oxígeno, la luz, el calor, son, eh, de destruyen los compuestos. Entonces, un jugo hecho con licuadora se tiene que consumir inmediatamente. Por ejemplo, si usted lo hace y lo guarda en la nevera, va perdiendo sus uh, características. Entonces, recomendaría macerar la fruta, digamos. Entonces, lo, para lo, más, lo más recomendable que se hace ahora a nivel industrial, por ejemplo, es prensar. Prensado. Correcto. Y bueno, lo, los que cuidan esto, ¿verdad? Eh, que quieren que se cuide esos compuestos, es mejor prensar, prensar en frío. Entonces, uno obtiene un jugo prensado en frío. Pero en la casa no está mal si, si licuan. Y consumen inmediatamente el jugo está, está perfecto. Eso es recomendable. Sí, es recomendable. Y también, bueno, ver en la en, digamos en los supermercados, intentar conseguir productos que sean. frescos sea, lo más fresco posible. Lo más fresco ¿no? posible. Por ejemplo, privilegiar, si uno no puede, es mejor comprar jugos que se mantienen en frío que los jugos que son. Porque los jugos que tienen una vida útil mucho más larga, obviamente tienen un procesamiento mucho más fuerte. Correcto. Fabriz, muchísimas gracias. Le agradecemos eh, muchísimo el, compartir sus conocimientos con nosotros aquí en Conciencia. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.